Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana de Canadá. El Centro Hispano de York y la Casa Doña Juana organizaron un evento celebrando las fiestas navideñas y la llegada del nuevo año 2019, y en donde los adultos mayores de la comunidad tuvieron entretenimiento, una comida y baile, despidiendo así el año 2018. Pasemos a ver el evento, empezando con José Bendezú cantando la conocida canción de Luisito Aguilé, Ven a mi casa esta Navidad, y a continuación tendremos la presentación del honorable Faisal Hassan, miembro del Parlamento Provincial, representando al área de York South, Weston. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Hoy día nos han visitado dos representantes del gobierno. Uno de ellos es Faisal Hassan, del área nuestra aquí de Weston Road. Entonces le voy a dar el micrófono por las quiere saludar en esta fiesta tan especial. Gracias. I will try to say a few words, but I might not say the right words. Io mi chiamo Faisal Hassan, deputato Parlamento Provinciale, abita la nostra comunità, buono Natale e felice Navità. Well, thank you very much. My name is Faisal Hassan. I'm your member of Provincial Parliament, and Merry Christmas and Happy New Year. And I've been just elected to represent you at the legislature in June 7th. And I want first and foremost to thank you for your support. And what we are doing right now is to fight and to stand up to the current government at Queen's Park. And of course,
Things are tough up there, but of course you can count on our support to make sure that services are there for you and for everyone, especially for seniors. And the Spanish Center is doing a fantastic job making sure that the community comes together, celebrates Christmas, celebrates important days, and also working for settlement and integration for the community. And I'm there to fight with you and to make sure that those services are there for our community. And if there's any services or support, or I could be a service to you, you can come to my office. And my office is at the Western and Lawrence. It's 1965 Western Road. Boreano, and gracias. Thank you. Buenas tardes, una feliz Navidad y un próspero año. Muchísimas gracias al Centro Hispano de York y a la Casa Doña Juana por esta invitación tan cordial al Club Soñar y Vivir y a todos los seniors que pertenecen a ese centro. Buenas para todos, estamos celebrando la Navidad gracias a la Casa Doña Juana y al Centro Hispano de York, que han contribuido a que tengamos una tarde maravillosa con una comida espléndida. Y le agradecemos mucho eso y le damos felicidades a toda nuestra comunidad hispana, toda la gente de nuestras raíces hispanas. Nos encontramos con la grata presencia de la señora Esther Arce, quien es de Bolivia y que preparó picante de pollo. Sí. ¿No? ¿Qué me puede decir de este plato tan delicioso de Bolivia? Bueno, el plato, el picante de pollo es un plato, como le puedo decir, de Bolivia. Sí, pero ¿de qué parte? De todo Bolivia, sí, el, más Bolivia. Que todo, sí, sí. Es, a mucha gente le gusta el plato que es lo más rico que puede haber en Bolivia, ¿no? Y se trata de un plato picante de pollo. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo acá en Canadá? Ah, ya son 25 a 26 años. ¿Y durante todo este tiempo le prepara picante de pollo a la familia? Ah, siempre. Siempre, porque eso es lo único que les gusta, más que todo por el chuño. Que el chuño, les gusta a todo el mundo el chuño con maní. Claro. Con chuño, hasta los yernos que son canadienses, les gusta bastante el chuño, pero con maní. ¿Qué tiempo le ¿Qué tiempo? Oh, sí, lleva tiempo, la verdad que lleva tiempo, porque hay que hacer remojar el chuño día antes y al día siguiente pelar. Bueno, es mucha elaboración para hacer el picante de pollo. Bueno, para nuestros amigos televidentes de Hispanic Roots, ya tienen acá la receta en el libro, y si alguien necesita ver la receta va a tener que comprar el libro, ¿no es cierto? Sí, así es. Invítales. Bueno, de todo, le invito a todas las personas que quieren probar el picante de pollo y nomás comprarlo aquí en el centro de North York Hispanics, contactarse con Carmen o con Sandra. Ellos lo tienen el libro para que puedan cobrar, no solamente de Bolivia, está de todos los países, ¿no? Latinoamericanos. Así es. Para aprender un poquito, para aprender a cocinar de todos los países. Qué bien. Bueno, la felicito, señora. Okay. Bueno, gracias por la entrevista y felicitaciones y felicidades a todos por este día de fiesta por la Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios las bendiga a todos. Ok, gracias. Tendremos a continuación la presentación del grupo de teatro del Centro Hispano de York representando una pastorela navideña. Estas pastorelas son una representación teatral que hace mención a los pasajes de la Navidad y en donde se enfrentan el bien y el mal. ¡Vengan los pastores a mirar el cielo! Que aunque es medianoche, brilla como el fuego. Miren las luces hacia allá. Vengan, que yo no digo mentiras, vengan. Vengan a ver. Pastor Turulato, tú siempre diciendo mentiras. Tú siempre pensando en las musarañas. Yo no engaño a nadie. Miren el lucero de gran tamaño que ilumina el cielo.
del cielo he venido a darles la nueva, que un niño divino alumbra la tierra. En Belén ha nacido, donde los espera su madre María y su padre José. Con mucha alegría lo iremos a ver. ¿Quién lleva qué para ir a la fiesta? Yo llevo el pozole. Yo llevo las tortillas. Yo llevo las quesadillas. Yo voy a hacer arepas. Y yo los frijoles. Y vamos. Yo los tamales. Vamos, vamos. Mucha alegría iremos a ver. Belén ha nacido el niño Jesús. Tanto salto por las peñas, me llevé un tremendo susto. Vi dos cuernos y unas greñas asomar por un arbusto. No digas mentiras, turulato. Tú estás pensando siempre en cosas que no son, pero Turulato, basta de pensar tonterías. Turulato, por favor. Nunca me crees. Ya verán. Yo nunca miento. De noche está muy fría. No llegarán a Belén, ni de noche ni de día. Yo los invito a beber de esta botella mía hasta el amanecer. ¡Wow! ¡Es bueno! ¡Vamos a beber un traguito! ¡Vamos a tomar un tequila! No le hagan caso, no le hagan caso y escuchen y miren bien lo que yo digo. Para mí, que este es el diablo disfrazado de mendigo. Quiere lucir como gente de categoría, como gente fina, pero no deja de verse su cola y sus cuernos. No quieren beber conmigo. Me vieron cara de sapo. Yo te invito un tantito. Ven para acá, turulato. Les haré creer que acepto el trato. Ok. Tomemos. Que viva el licor. Que viva el tequila. Que para el dolor es la medicina. Un traguito. Ya se lo tomo, ya se lo tomo. Usted primero, usted primero. Ahora le toca al vecino. Ya se lo tomo, ya se lo tomo. Ahora le toca al vecino. Ahora le toca al vecino. Bueno, otro. Pero usted primero. Está bueno, está bueno. Ya, ¡oh, compadre! Ya, ¡qué bueno que está esto! Ya, oh, último. ¡El último! ¡El último! ¡El del estribo! ¡Deme el último! ¡Salud! Oh. Al pastor atarantado, el diablo se lo llevó. El pobre ya está borracho. Y a Belén no llegó. ¡Qué borracho ni que nada! Si al diablo me vacilé, aprovecho tu llegada para ir volando a Belén. Belén, iremos, volemos a prisa, con muchos regalos y muchas albricias.
Amigos de Hispania 1, nos encontramos con la grata presencia de la señora Gloria Tataje, quien ha preparado arroz con pollo de Perú. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo acá en Canadá, señora? En Canadá casi 40 años. 40 años. Me imagino que durante todos estos 40 años este plato debe estar deliciosísimo porque toda la mezcla que le dará a usted. Y no solo el arroz con pollo, la papa, la huancaína, la causa, toda la comida tan rica que tenemos en Perú. Así es. Y también, perdone que quiero aprovechar esta oportunidad para invitar al público que nos estará viendo que tenemos libros de cocina a la venta en español, inglés, con recetas de Sudamérica y Centroamérica en los dos idiomas. Así, plasmado en este libro. Plasmado en este libro. Bueno, esa era mi última pregunta, pero se me adelantó. Dígame, ¿cómo prepara usted el arroz con pollo? Bueno, el arroz con pollo muy simple. La base principal, porque mucha gente se pregunta por qué el arroz es verde. El culantro, que mucha gente también le llama cilantro, no lo conocen como culantro. Así es. Un simple. Un sabor delicioso. Exactamente. Un simple aderezo de ajo, cebolla. Y los condimentos son a gusto de la persona. A mí personalmente me encanta el orégano y un poquito de pimienta molida. Qué bien. El culantro sí hay que licuarlo para que quede el jugo que el pollo cortado en trozos se cocina con ese arroz y en los condimentos. Preferir pechuga, ¿no? Exactamente. Yeah. Bueno, con pierna también sale más, también muy delicioso. Sale delicioso. Y el arroz que también se le añade, es muy simple cocinar, porque una taza de arroz, ya uno sabe, dos tazas de agua, el aderezo, la base principal, el culantro. Bueno, mire, vamos a quedarnos ahí, porque si no le vamos a dar la receta a la gente y no va a comprar el libro. Así que lo que vamos a hacer es, y por favor, invítelos a ellos a que compren el libro acá en el Your Hispanic Center. Exacto. ¿No? Y pregunten por alguien para que puedan. 1652 de Kill Street. Y nuestra secretaria Sandra, que trabaja de lunes a viernes, bienvenidos. Tenemos libros disponibles. Esta es la carátula donde estamos ahí los miembros todos de la tercera edad. Son recetas preparadas con experiencia. Así es. Gracias. Muchas gracias. Continuemos viendo el evento organizado por el Centro Hispano de York y la Casa Doña Juana. A continuación tendremos algunos testimonios de las personas que asistieron al evento y también la presentación de la cantante mexicana Alexia Marián, cantando la canción Como la Flor. Deseo unas felices navidades y un próspero año nuevo. Aquí una persona que siempre viene a la Casa Doña Juana, al Centro Hispano de York. Y realmente para mí es bien interesante estar acá compartiendo con todas nuestras amigas de todos los países habidos y por haber. Todos hablamos el castellano, todos somos muy alegres, todos amamos la vida y todos queremos estar juntos. Que les vaya muy bien el próximo año. ¡Feliz 2019! Un saludo cariñoso. Aquí mi nombre es Gloria Tataje, soy presidenta de la Casa Doña Juana y en unión con Your Hispanic estamos celebrando la Navidad. La tercera edad también tenemos nuestro momento de esparcimiento. Y aquí, como podrán ver, todas las personas que estamos reunidas somos de tercera edad. En este momento vamos a disfrutar de una rica cena y después vendrá la música donde vamos a compartir alegría, salud. Muchas gracias. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo.
Amigos de Hispanic Rule, nos encontramos con la grata presencia de la señora Aurora Valle, quien es de Ecuador. ¿Y qué ha preparado aquí en esta receta bellísima que aparece en la foto de acá? Yo he preparado primeramente las papas, las tortillas de papa, ya, que es con queso adentro. ¡Oh, caramba! Sí. En Ecuador se llama yapingachos. Dígame, ¿de qué región es esta comida? De la sierra en especial. De la sierra, ¿no? De la sierra. ¿Y qué más lo acompaña a este plato? Sí, le acompaña el mote, que también se prepara en la sierra. Sí. El mote, y va acompañado con un frijolito que queda mejor. Y bueno, y también se hace con algunas especies para que dé el sabor mejor. Claro. Ya. Qué bien. Bueno, la felicito, señora. Sí. Espero que nuestro público se acerquen y aprendan de su receta, porque también entiendo que está en castellano y está en inglés, para las personas que quieren aprender el tipo de plato ecuatoriano muy típico de allá. Ahora, este otro plato es el hornado. Hornado de... Que es típico en la sierra también. El cerdo, ¿no? Sí, el cerdo. Todas las personas, especialmente en las fiestas, sí, se prepara el hornado, que es lo típico que se sirve en las fiestas en especial. Sí. ¿Qué tiempo tienen viviendo acá en Canadá? ¿Qué tiempo? 43 años. 43 años, y durante todos estos años siempre ha venido llevando a casa este tipo de comida, ¿no? Sí. Yeah. Okay. Bueno, la felicito, señora. Muchas gracias. Nos encontramos viendo la fiesta de Navidad organizado por el Centro Hispano de York y la Casa Doña Juana para agasajar a los voluntarios y los adultos mayores de la comunidad hispana. Buenas tardes, mi nombre es Frida Lizama, estoy aquí celebrando Navidades gracias al Centro Hispano de York y a Doña Juana. Es una actividad para todos los seniors y les agradezco la rica cena. Felicidades para todos. Mi nombre es Leti Rosales. Estoy aquí, estamos celebrando las fiestas navideñas, agradeciendo también al Centro Hispano y a la Casa de Doña Juana, y a la vez satisfecha y alegre por tomarme en cuenta en esta actividad para participar aquí con todos. A todo el mundo les deseo una feliz Navidad, muchas bendiciones y que el año nuevo les traiga muchas sorpresas. Soy Alba Molina. Agradezco al Centro Hispano de York y a Doña Juana porque nos están brindando un almuerzo delicioso a todos los seniors. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Mi nombre es María Builes. Agradezco al Centro Hispano de York y a la Casa Doña Juana por esta invitación a almorzar acá en este sitio. Y una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos. Mi nombre es Miriam Mendoza, soy de Guatemala. En primer lugar, agradezco al Creador de Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar en este evento que es patrocinado por el Centro Hispánico York y a la Casa de Doña Juana, que son muy amables en brindarnos este almuerzo que se ve que está delicioso. Mi nombre es Perla Villalobos. Agradezco mucho a este centro comunitario, a la Casa Juana, por invitarme a esta reunión tan bonita, y deseándoles a todos muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo para todos. ¡Y viva México! Amigos de Hispanic Rule, nos encontramos con la otra presencia de la señora Margarita Tobar, quien es de Chile. ¿Qué plato ha preparado acá? Cazuela de vacuno. ¿Vacuno? ¡Oh, caramba! De res, mejor dicho. De res. Carne, ya choclo, papa, zapallo. ¿Este plato es típico de qué región de Chile? De Valparaíso, quinta región. ¡Oh, caramba! Sí. ¿Usted es de Valparaíso o...? Valparaíso, al puerto. ¿Qué tiempo tiene viviendo acá en Canadá? Acá 23 años. Ya se acostumbró, me imagino, ¿no? Bueno, lo bueno es que puede encontrar los ingredientes acá en Canadá, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Y le prepara a los hijos, a los nietos?
No, no, tengo hija, tengo nieta. Oh, caramba, ya. Pero a los amigos, a los compadres. Amigas, sí. Claro, claro que sí. Ya. Bueno, la felicito, realmente invite a nuestro público a que vengan a comprar este libro porque es muy importante para que aprendan este tipo de comida. Diferente, ¿no? Comida, diferentes, claro, países. Ya. Ya, para ahí vean diferentes de Colombia, Ecuador, de Argentina, Perú, de todo un poco. Bueno, muchas gracias. Estamos con la grata presencia de la señora Emma Mancilla, que es de Chile. ¿Qué parte de Chile, señora? Valparaíso. Dígame, ¿qué plato ha preparado acá? Pastel de choclo. Ya. ¿Y qué otro plato ha preparado dentro de las recetas? Sopa, cazuela. Ya. Estos son platos típicos de Chile, ¿no? De Chile. ¿De qué parte de Chile? Valparaíso. Valparaíso. Ah, por eso es que conoce muy bien este plato. Me imagino que estos platos la familia la deben pedir constantemente, ¿no? Sí. ¿Quién de ellos? ¿Su hijo o su hija? Todo le gusta, sí. Qué bien, qué bien. Ya. Ahora, ¿qué tipo de demandas este tipo de platos? ¿Media hora? ¿Una hora? No, bueno, nosotros siempre hacemos adelantado, hacemos de un día para otro, dejamos preparado el choclo, ya. Picamos la carne porque hay que echarle carnecita, cocimos los huevos, entonces en la mañana temprano armamos y metimos los. Claro. Siempre hacemos así, adelantado. Ya, qué bien. Bueno, la felicito realmente, muy bien preparado se ve su plato. Invite a nuestros públicos para que vengan a deleitarse y aprendan de estas recetas que están en este libro. Claro que invítalos. Invitamos al público que vengan a conocer esta receta, porque es rico el choclo. Claro. Es bien. Y son nutritivos estos alimentos, ¿no es cierto? Una carne, huevo. Yo le pongo, para que quede más rico, le pongo pollo también. Oh, caramba. Pollo desmenuzado le pongo, o fresitas de pollo. Qué bien. Bueno, la felicito, señora. Y yo la felicito a usted también. Oh, gracias. Nos encontramos con la grata presencia de la señora Olga Contino, quien es de Argentina. ¿Qué ha preparado acá? Las empanadas argentinas. Son deliciosas realmente. Deliciosa. Yeah. ¿Qué tiene dentro de la empanada? Bueno, yo carne, comino, pimienta, cebolla, cebolla y bueno, sal y nada más. Después se le pone huevos. Yeah. Aceituna, claro. Y la masa que se prepara. No, o no le ponen pasas, ¿no? Pasas según. Ah, ya, ya. Mi familia, por ejemplo, mis hermanos no les gusta con pasas, pero a los chicos les gusta con pasas, y salen riquísimas, bien jugosas. Sí. Qué bien. Bueno, ¿qué tiempo tiene viviendo acá en Canadá? Va a ser 30 años. Ya. ¿Y cuánto tiempo viene preparando esta receta? Desde que vine acá, porque esa receta es de Argentina. Claro. Mi familia siempre en Argentina para Navidad, para los cumpleaños, los asados con empanadas, siempre la empanada tradicional. Claro, la entrada, mejor dicho, ¿no? La entrada, ya. Así es. Bueno, felicitaciones, señora. Invita a nuestro público para que vengan a comprar estos libros y aprendan de usted este tipo de preparación, ¿no? Bueno, invito para que compren el libro en York y Paris Centro, donde nos reunimos los viernes de 9 a 3 de la tarde en la cocina comunitaria. Ahí nos reunimos muchas personas de edad y las que quieren venir y pasamos un lindo rato cocinando y aprendiendo también. Perfecto. Así que estamos muy contentos de venir al Club de North York. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y igualmente, encantado de estar con usted. Y que, gusto, bueno, gusto. Bueno. A continuación tendremos la entrevista que se le hizo al señor Hugo Ríos, presidente del York Hispanic Center, y luego escucharemos la hermosa voz de Graciela Ríos interpretando la canción Como Quisiera Verte Ahora. Amigos de Hispanic Room, nos encontramos con la alta presencia del señor Hugo Ríos, quien es el presidente del York Hispanic Center. ¿Qué me puede decir con respecto a la recepción que le están dando a los seniors y a muchas personas que son conocidas del centro? Bueno, como digo, es una linda época del año para hacer un balance y festejar
porque siempre es un año donde se trabaja, se hacen distintas actividades y con esfuerzo, con sugerencias, con mucho voluntariado, estamos llegando al fin de año y estamos realizando esta velada para festejar esta época. Claro, realmente el centro está haciendo muy buena labor. ¿Y qué es lo que piensan hacer en el año 2019? Bueno, siempre tenemos planes que se van muchas veces desarrollando durante el año. En principio, institucionalmente nos estamos afirmando cada vez más. Hemos conseguido ya un charity number y eso, como se sabe, siempre ayuda a la parte más difícil, que es la parte económica. Manejar el negocio. Exactamente, porque el bolsillo es un órgano que a veces duele mucho y hay que mantenerlo sano. Por supuesto, si no, no funciona nada. ¿Qué me puede decir con respecto al libro? Efectivamente, surgió una idea debido a que en este centro vienen personas de distintos países, entonces surgió la idea de que trajeran desde sus países esas recetas que a veces hacía la mamá o la abuela y que las pusiéramos en vigencia para las nuevas generaciones y para la gente que esté interesada en conocer la cocina hispana. Entonces, bueno, nos encargaron a cada uno de los que participamos en hacer el libro que hiciéramos algún plato típico o alguno que de alguna manera desarrolláramos nuestras habilidades. Realmente la gastronomía es parte de nuestra cultura y traerla acá a Canadá, realmente estamos enriqueciendo también a esta comunidad canadiense, ¿no? Efectivamente, y es lindo ver a los canadienses cómo se interesan realmente por conocer nuevas formas de preparar platos, nuevos sabores, y bueno, de alguna manera queremos que en este libro quede para la posteridad un recuerdo de esta generación de seniors que hizo un esfuerzo, exactamente, que hizo un esfuerzo para hacer este libro. Si alguien quiere obtener el libro, por favor, diríjase a las cámaras. Con respecto al libro, ¿cuánto cuesta el libro y cómo pueden contactarse para hacer la compra del libro, ¿no? Bueno, tienen que venir al York Hispanic Center, contactar a Sandra o a Carmen Miloslavich. Y bueno, ahí siempre hay una cantidad de libros que hemos editado y están a la espera de que ha habido compradores. ¿Cuánto cuesta el libro? $10 está. No, es muy caro, ¿no? No, realmente. Con todas las preparaciones que hay. Exactamente, es un libro que muy bien impreso, muy bien editado, muy buen, lindo papel, muy colorido, muy lindo. Y además están una pequeña historia de cada uno de nosotros en español y en inglés, y las recetas también en español y en inglés y cómo se preparan, o sea que muy útil. We can promote this to the mainstream Canadian, where they can find this book with many preparation, many recipes with Hispanic food, no? Exactly, yes, the idea was the Canadian people know about this book. We are happy that they can buy this book. Okay. Muchas gracias, le agradezco mucho, realmente felicitaciones, muy buen, bonito evento. Bueno, muchas gracias a usted por venirnos a visitar y promover este evento. Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final, y sin embargo me alejé sin darme cuenta de tu amor, y hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo. Decirte que te necesito.
cómo quisiera verte, mi vida, para decirte lo que siento. Esta vuelta no fallaré, mi amor. Te lo juro por Dios. Sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer. Y si perdonas esta vez, cuenta conmigo y cambiaré. Te lo juro, mi bien. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo. Escucharemos a continuación la melodiosa voz de Graciela Ríos interpretando la canción Amor Gitano, y luego tendremos la entrevista que se le hizo a Carmen Milos Lavich, directora ejecutiva del York Hispanic Center. De todo corazón para cada uno de ustedes. Mis temas los tengo grabados, están a disposición de ustedes, los he traído, pues la otra vez me lo pidieron. Ayer pude comprobar que tú me fingías, y sin que te dieras cuenta yo te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me mentías, después que te daba todo lo que tú querías. Ay, este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida de saberte ajena, yo sin tu cariño no vale la pena. Un saludo muy especial a mi hermano Hugo Río, que fue el que me trajo acá. Me has engañado así, cariñito amado. Porque si te he dado todo lo que tú has querido, porque me engañas así, amorcito mío. Porque si de quererte tanto tú me das tan mal pago. Ay, toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida de saberte ajena, yo sin tu cariño no vale la pena. No vale la pena. Gracias, un millón de gracias. Amigos de Hispanic Room, nos encontramos con la grata presencia de Carmen Milos Lavich, quien administra la Casa Doña Juana y también es directora ejecutiva del York Hispanic Center. ¿Es así?
Sí, del Centro Hispano de York. Así es, perfecto. Dime, ¿qué me puedes decir con respecto al evento que has realizado hoy día y que realmente ha sido un éxito? Ha venido mucho talento hispano y hay personas también de la tercera edad que cantan pero hermoso. Sí, bueno, como todos los años celebramos la fiesta de la Navidad, que es una tradición. Las personas de la cocina comunitaria son las que preparan el pavo, que ya es famoso, nuestro pavo de Navidad. Así que los invitamos hoy día a celebrar con nosotros en unison. Y también queremos promocionar nuestro libro que hemos hecho como parte de uno de nuestros proyectos importantes y más conocidos. Es el libro de cocina, que las participantes son las personas que vienen a la cocina comunitaria y que participan en otros programas. Este programa de la cocina comunitaria, ¿qué día se realiza y es durante todo el año? Sí, cada viernes nosotros nos juntamos de 10:30 a 3 de la tarde a preparar platos saludables. El libro lo hicimos para promocionar la comida nuestra, porque pensamos que a través de la alimentación, a través de nuestros platos de nuestros países, tenemos, una conexión con nuestros países de origen. Entonces, y queremos nosotros también que nuestros hijos aprendan de esta cocina. Entonces, queríamos dejarle las recetas más famosas de cada persona que le prepara a su familia. Entonces, esta es una variedad, tenemos de 11 países, 28 adultos mayores participaron. Entonces cada uno puso lo mejor de su talento, de sus habilidades para preparar esa receta, sus secretos, porque cada receta tiene sus secretos. Entonces aquí está plasmado en este libro que lo estamos promocionando. No, realmente felicitaciones por un gran logro de haber hecho este libro. No es tan fácil hacer un libro y sobre todo con recetas hispanas, realmente transmite nuestra cultura, la gastronomía de nuestros países. Dime, si una persona está interesada en participar en el programa de lo que viene a ser comidas, los viernes que me estás diciendo que se realizan, ¿cómo pueden hacer para participar en estos programas? Sí, tienen que venir. Nosotros estamos situados en el 1652 de Kiel. O sea, todos los días viernes pueden venir a las 10:30 a.m. y pueden participar de este programa. Lo que quería también decirte acerca de este libro, que no solamente están las recetas, están las historias de todas de estas personas que han participado, que tienen cómo llegaron a Canadá, qué les llamó la atención y cómo la comida y sus platos se relacionan con ese amor que tienen a su país y a sus hijos. Así que es un libro muy, muy lindo que yo creo que todos deberían de leerlo, y también tiene las recetas, sobre todo recetas hechas por con las amas de casa. Hechas recetas, no son profesionales, pero tienen su secreto de cada una de ellas. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro ahora lo estamos, un precio especial de $10. No cuesta nada realmente. Y está hecho también en inglés, porque queríamos que los hijos, los nietos también les dejaran este recuerdo, esta receta, que uno las pasa de familia a familia muchas veces. Entonces que los hijos también, porque todos los hijos también la leen, hemos regalado, todos les regalan a los sobrinos, a los hijos, nietos, a las nueras para que cocinen. Porque está en inglés también la otra parte del libro, ¿no? Así es. Ahora mira, esto cuesta $10. En nuestra comunidad somos de cerca de 300.000 personas viviendo aquí en Ontario. Yo espero que la comunidad colabore con ustedes, porque el centro, realmente el York Hispanic Center y la Casa Doña Juana hacen una gran labor social y juntan a todos nuestros seniors de nuestra comunidad. Así que por favor invítalos a ellos Invito, sí, a todos que nos compren este libro que nos hemos hecho con tanto amor, donde están plasmadas nuestras recetas de nuestros países, que nos ayuden, nos apoyen. Tenemos muchas en el centro, así que se pueden acercar a comprarlas en el 1652 de Kiel. También para todos los otros programas que tenemos, ayudamos, tenemos programas de asentamiento para los recién llegados, tenemos programas para los adultos mayores, tenemos grupos dos veces a la semana, tenemos clases de inglés, clases de computación, clases de celulares para los adultos mayores, así que los invitamos a todos estos programas. Ya, perfecto. Bueno, te agradezco mucho y estamos en contacto, ¿ok? Gracias okay. También. No tiene por qué. Okay. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si desean ver el programa, pueden verlo en los siguientes horarios de televisión y también podrán verlo íntegramente una semana después de la salida al aire en nuestro website a través de su teléfono, computadora o tableta. Nuestro website es hispanicroots.ca y si desean contactarnos, pueden llamarnos al 416-453-1241 o escríbanos a hispanicroots@simpatico.ca. Nos vemos la próxima semana.